Y hoy fueron detenidos cuatro hombres por el asesinato de Julio César Galindo, presidente de la Coparmex en San Luis Potosí. El fiscal del Estado, Federico Garza, informó que los hombres fueron detenidos cuando se trasladaban en la misma camioneta donde cometieron el asesinato, una Ford Lobo Negra. En este automóvil también encontraron droga y armas. Una de las armas coincide con los casquillos encontrados en el lugar del asesinato. El fiscal descartó que estos hombres tuvieran alguna relación con el presidente de la Coparmex. Y por cierto, Hoy volvieron a marchar líderes empresariales de San Luis Potosí para exigir justicia por la muerte de Julio César Galindo. Luego de una misa en su honor, los empresarios realizaron una caminata vestidos de blanco y en silencio hacia la catedral de la capital. Temen que se haga una mala investigación por este asesinato. Y hoy otro asesinato en San Luis Potosí. Esta vez fue el precandidato del PRI a la alcaldía de Tamás Unchale, Rodrigo Sánchez, que fue atacado cuando viajaba en su, en su camioneta. Uno más. Uno más acompañado de dos personas quienes resultaron heridas. Esto fue en el tramo Nuevo Libramiento entre Periférico y Camino a la Presa. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, había más de 20 casquillos. Hasta el momento no hay detenidos por este ataque. Y muy temprano, el, unidad, el titular de la Unidad de, fi, de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ayer participó en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Aseguró que ahí le advirtió al gobernador sobre movimientos financieros inusuales en la entidad que están relacionados con ilícitos. ¿Nada de Félix Salgado? Solo en los lo últimos que te dije? cinco minutos. No, no sabemos nada, nada todavía. Pero bueno, nos supuestamente mantenemos al pendiente. mañana vence el plazo. Así es, vamos a ver si sale esta encuesta. Si no sale y si no, el viernes él es el candidato en firme. ¿Tú crees? Muchos le están pidiendo que renuncie. Muchos al interior del partido. Gracias, Kimberly. Gracias. Gracias.